oficialmente en Valencia. A ver si nos sale mucha gente de fondo. Acabas de decir que me meto por el culo en tus vlogs. Hola, buenas, bienvenidos a este vlog. Hoy vamos a estar en Valencia. Creo que es como de las ideas que hago en el mundo Bueno, oficialmente estoy en Valencia, en casa de Clara, porque ella venía unos días a Madrid y ella está viviendo en Londres, o sea, que digo, a España, porque está viviendo en Londres, entonces me he venido a su casa, me ha acogido y vamos a pasar un par de días juntas en la playa. Me apetecía mucho y además que sé que con Clara los planes siempre son súper chill y como de estar presente y disfrutar y ya. Ven. Hola. Me encanta esta luz además. Ah, que es chulísima para grabar, me gusta. Oye, qué guapa estos pendientes que llevamos. No estoy colaborando porque no sé lo que hay que hacer. Vale, tú colaboras pagando. Bro. Compositora de rap. Estás mirando, tenía claro si mirabas o no. Un abrazo. Yeah.
qué es la camomila? Es una planta. Es manzanilla. ¿Es manzanilla? Sí. ¿Estamos comiendo manzanilla? Sí, es lo mismo. Foto. ¿No te gusta? Tía, ¿a quién le gusta la manzanilla? Pero si me has dicho que querías. Porque no sabía lo que era. Ay, me gusta la manzanilla. Bueno, pues me la como. Ay, yo apago el fuego. Vale. Es que da palo. Qué guapa. Joder, el cambio con el móvil, tía. Yo todo el día grabando con el móvil. Es que el cambio. Ahora toco, mira, y se desenfoca. Y ahora toco a Clara. Uf, es increíble. Eres increíble. Hay un proyecto secreto. Estamos trabajando en un proyecto secreto. Y Berta me está ayudando mucho. Sí, o sea, no es un proyecto conjunto. Es un proyecto de Clara y yo de mi punto de vista. Sí. Qué nervios y qué orgullo. Bueno, en 2024 sabréis de qué se trata. Me cago. Dame credits al final, en plan. Claro, en. No puedo decir. ¡Ah! Lo que se ve se va contra luz, pero espérate. No se ve nada. ¿Por qué? Tengo una luz. ¡Guau! Cuando es de noche se nota. Ah, qué guay, me siento muy blogger con esta pantalla. ¿Ves? Así se ve. Pero es que no es guay esta pantalla. Cuidado, no te vayan a copiar el proyecto secreto. Es verdad. A la gente no le gustan los vlogs de viajes porque dicen como... Ah, que estás hablando. Sí, dicen como que no... O sea, también lo entiendo, en plan que tú estás acostumbrada a ver una persona como contarse tu vida y de repente hace un vídeo y no te habla de a tú sí. En ningún momento. Está en plan, playa, paella, no sé qué. Entonces sí. Me dijeron como, es que los vlogs de viaje pues no hablas con nosotras, entonces pues no nos gusta. Vale, pues habla con nosotras. Entonces como que voy a intentar en mis vlogs de viajes hacer como más charla. Como del día a día. Bueno, pues estamos Berta y yo charlando y trabajando en mi proyecto secreto y leyendo libros. Que de todas las ciudades donde has estado, ¿cuál es la que más te ha gustado? Copenhague, 100%. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y la gente de Copenhague? ¿Lo que más? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vuelves a Copenhague? No, me vuelvo a Londres. Bueno, igual me vuelvo a Copenhague. ¿Quién sabe? Proyecto secreto. Proyecto no secreto. Para hacer secretos, tú. No, es que no lo sé ni yo. No sé dónde me voy. Secreto de... Es secreto, pero para mí también. ¿Te acuerdas cuando hicimos un vídeo juntas? Qué divertido. Pues nada, chiques, mañana más y mejor. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer un café. Vamos a ir a la playa. Pues cuanto más o menos mejor estás. ¡Hala, chiques! Hasta luego. Este cielo, qué regalo. Que me caigo. Un nuevo día, Cookie. ¿Es un vídeo? Sí, ahora. Es un blog. Buenas. Ahora que no te pillo sonriéndote a ti misma. Estaba viendo cómo se mueve el eyeliner cuando sonríe. Truqui. Truqui, truqui. De influencer. Qué mueres. Yo una beauty influencer. No te los pongo. Te los pongo mucho. Ah, sí. En grandes, entonces me los tengo que poner como por uno pequeño encima. Pero. Súper. Gracias.
Clara se pone el tomate ahí, se echa la sal ahí y ya se hace la mezcla y se lo echa todo junto. Y a mí me parece que es increíble el ritual de aceite, tomate y luego sal. Esto es más efectivo. Opiniones. Y encima, lo haces así, esto se queda crujiente y te comes esta parte. No, un ritual. Estoy leyendo este de Sally Rooney, ya lo sabéis porque me lo empecé a leer hace meses, o sea, a principios de año, en plan llevo ya 2 meses con este libro. Es que se me hace bola, Gordi, se me hace bola porque está en inglés y ahora mismo no me está apeteciendo nada leer en inglés. Y aparte llevo ya 213 hojas y es como, hay una parte en la que mandan emails y es como en esas partes que mandan emails están como pensando en alto y como compartiendo pensamientos y siento que conecto 100% con los personajes, en plan es que literalmente me siento igual y es heavy, como literalmente me siento igual. Pero luego en lo que es el libro, en la trama, en lo que está pasando, como en el día a día de las personas, es como no termino de conectar, en plan me está dando como un poco de pereza y obviamente me lo quiero leer, pero no está siendo mi mejor libro de Sally Rooney. Obviamente teniendo en cuenta que ella escribe genial y que no te puede dejar indiferente su manera de escribir, su manera de pensar, pero se me hace bola, Gordi. ¿Cómo está eso? Está muy rico.